Bueno, vemos aquí pues este importante, creativo video de comunidades mexicanas, organizaciones sociales, ha circulado. Creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y en este último segmento, teleaudiencia del Canal 2 de Televisión, que nos permite, nos alberga con la generosidad del gerente del canal, el doctor Alberto Tejada, para quien damos un fraterno saludo y por supuesto expresamos nuestro agradecimiento. Queremos contarles lo que ha ocurrido a propósito del agua con Hidro Ituango, para que conversemos un poco sobre eso, pero sobre todo para contarles lo que ocurrió. Hicimos un primer programa aquí con la generosidad de Alberto Tejada, quien nos invitó a su informativo, y estuvimos hablando de cómo el río Cauca es una sola cuenca que nace en la Laguna del Buey, en el macizo colombiano, y entrega sus aguas en el río al río Magdalena, en el brazo de Loba, pasando por Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Bolívar, Sucre, llegando pues al Caribe colombiano. Pues bien, presentamos esa acción de tutela, nos acompañaron en ese propósito el doctor Alberto Ramos Garbiras del Centro de Pensamiento y Postconflicto, nos acompañó el doctor Agustín Valencia del Instituto Colombiano para la Igualdad de Oportunidades, nos acompañó David Gómez de la Fundación Nueva Luz, Dicter del Centro de Pensamiento Crítico y por supuesto que lo suscribimos en nombre de la Fundación Biodiversidad Armando Palau Aldana. Y oigan bien esto, ¿por qué presentamos la tutela? Porque la Corte Constitucional estableció que el río a trato es un sujeto de derechos. Y posteriormente, eso fue en el año 2017, en el año 2018, la Corte Suprema de Justicia, una institución, dijéramos, más legendaria, más apegada, dijéramos, a esa cosa rígida de la ley, pues también asumió que la Amazonía es un sujeto de derechos. Presentamos la acción de tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá porque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la que ha omitido hacer un efectivo proceso sancionatorio contra EPM, queda sus oficinas en Bogotá. Pues bien, la Sala Penal, pasada una semana, nos dijo que como los hechos ocurrían en Antioquia, se lo remitió a la Sala Penal del Tribunal de Antioquia. Interpusimos un recurso diciendo que los hechos no ocurrían en Antioquia, los hechos ocurren en la capital de la República. Uno, dos, el decreto que estaba invocando la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, la Corte Constitucional ha precisado, no es una regla de reparto. Pues bien, cuando interpusimos el recurso, el Tribunal de Antioquia nos dijo, hemos enviado la tutela al juzgado promiscuo del circuito de Ituango. Inmediatamente reaccionamos con otro recurso y a las dos horas el secretario de la Sala Penal nos dijo que había remitido eso allá al expediente y entonces nosotros creemos que a estas alturas del partido tememos que ese expediente le hayan amarrado una cuerdita al lado de una piedra y lo hayan tirado al fondo de la represa. ¿Qué piensa usted de este peloteo, doctor? Grave, grave, ¿sí? grave la situación con la justicia. Insisto, ¿no? Estos casos que anteceden a esta acción frente a lo de Hidro Ituango tuvieron que llegar a instancias superiores, a la Corte Constitucional, para coger y decirle a los funcionarios subalternos que todo lo que habían hecho en cierta forma no correspondía a lo que la Constitución y la ley pretendía de esos jueces, de esos magistrados en su momento. Vamos a ver qué pasa con esta, o sea, así como va, todo indica que no, que el resultado no va a ser el mejor, pero por fortuna consideramos que Armando puede hacer que la Corte Constitucional, ante de pronto una decisión desfavorable, lo que haga es que precisamente acoja esa tutela, la revise y, ¿por qué no? Que eso debería ser lo lógico, nos dé la razón
sobre esos derechos que tiene el río y que con el río obviamente se benefician una cantidad de comunidades que no son las inmediatas a la represa solamente, sino todas las que van de allí hasta el río Magdalena, hasta su desembocadura en el Caribe, como dices. Entonces, ahí hay una afectación muy grave que tiene que ser, cortada, tiene que haber una protección efectiva y tiene que ser una protección inmediata. Por eso fue que se acudió a la acción de tutela. Esperemos a ver de que no termine allá, como dices, al fondo de la represa, como muchas otras cosas, entre ellos cuerpos. No sé, esperemos a ver que eso dé sus resultados y está pendiente, tú lo sabes, de pronto revisar las acciones de carácter penal que tengan que ver con todo este asunto. David ha sido un hombre que también ha incursionado por el tema de la acción de tutela. Es un hombre que se acerca al establecimiento a través de esas herramientas. ¿Usted qué piensa de esto que ha ocurrido, David? Pues ese es el resultado y el modelo de la justicia de este país. Pero yo quisiera tocar un tema mucho más profundo en términos, no olvidando de lo jurídico, sino volviéndolo a lo humano, a lo social. La historia de la construcción de Hidroituango, eso no es ahorita. El problema lo tenemos ahora y lo vamos a tener a futuro. Y ojalá las próximas generaciones, si es que logran de alguna manera enderezar el cuento de la hidroeléctrica a través de todos estos jueces que les van a dar la posibilidad, eso es lo que uno mira allí, lo que uno puede observar, lo que uno puede palpar, les van a dar la posibilidad de que esa hidroeléctrica sí vaya a funcionar. Lo ideal es que esa hidroeléctrica ya no exista, y no exista para que salga toda esa agua, corren el río por un lado y comiencen a buscar la cantidad de cadáveres que hay ahí en líderes sociales, de campesinos que se opusieron desde el principio, porque ingenieros de la Universidad Nacional y ingenieros extranjeros estaban diciendo que en ese sitio no se podía construir esa hidroeléctrica porque había posibilidades de deslizamientos. Y entonces, como pasó esto, el descuido que tuvieron ellos, eso es una, gracias a Dios se dio, para que el pueblo colombiano y el pueblo del mundo, los ambientalistas, se puedan unir en torno a defender la vida. Porque aquí ya no solamente es defender el pescado, es defender la minería. No, aquí es también defender la vida como tal. Porque si esa hidroeléctrica la ponen a funcionar, tarde que temprano se va a reventar y lo que va a hacer es una matazón de ahí para abajo. Bueno, quiero contarles ya en estos últimos minutos del programa Crítica y Pensamiento Ambiental, que la primera semana de marzo, quedan dos minutos, nos están anunciando acá, nos ocurrió o tuvimos la satisfacción de saber que la Universidad Javeriana tiene el Centro Javeriano del Agua. Y en Bogotá hicieron un excelente evento académico en el que fueron los gurúes, pues los monstruos de todas estas grandes obras. Ya han señalado que si efectivamente la hidroeléctrica abre sus esclusas para mover las turbinas que generarían energía eléctrica, lo más seguro es que se desmorone la presa. Y entonces no podemos nosotros pensar que ello va a ocurrir, porque estamos hablando de 20 ciudades donde por lo menos algo así como 200 mil personas, algo así como 3 mil o 4 mil familias de pescadores, 30 mil o 40 mil, perdón, y la Procuraduría ha anunciado acciones. Yo realmente creo que la posición del procurador fue interesante, pero hubiera esperado algunas suspensiones de altos funcionarios. El fiscal general de la Nación se fue por las ramas. Entonces, vamos a seguir insistiendo, porque el río Cauca es nuestro padre, nos alberga, y es el que le da el nombre a este departamento, que ya tiene más de 100 años, y que un pariente por allá lejano, también medio periodista, tuvo la oportunidad de separarnos del Cauca. Pero fundamentalmente porque ese río ha sido el soporte de desarrollo de más de 180 municipios. Bueno, mis queridos amigos, vamos aquí culminando la primera edición del programa Crítica y Pensamiento Ambiental del Círculo de Pensamiento Ambiental. Queremos darle las gracias al apoyo técnico que nos da el compañero Jonier. Queremos, por supuesto, agradecer el apoyo
periodístico y de investigación del compañero Frederman Carrero, quien estará interactuando con nosotros, sociólogo inquieto, un hombre de las nuevas generaciones, un nuevayunas. Y por supuesto agradecerle a David, agradecerle a Dicte y agradecerle a usted, amable teleaudiencia, y nos vemos el próximo martes, creo que toca festivo, ¿no? El próximo lunes o martes, ¿cómo lunes, es? Es festivo. Lunes. Es festivo, bueno, ahí vamos a hablar a ver qué pasa con los lunes festivos, pero en todo caso estén atentos ustedes al programa Crítica y Pensamiento Ambiental. Una buena noche para todos.